Spike, aquí Crane. Aquí hay un edificio precintado con cinta de cuarentena. ¿Sabes lo que es? Claro. Estás contemplando la zona cero de cuarentena original. Cuando comenzó el brote, trasladaron allí a los primeros infectados desde los hospitales, pero las cosas se torcieron muy rápido y abandonaron el edificio. Está hasta arriba de mordedores, pero también de suministros. Ni siquiera los hombres de Rice han logrado entrar ahí.
Crane, antes de que llegue al punto crucial, lo has hecho fenomenal. De ahora en adelante, si necesitas algo, ven a verme. Y para empezar, aquí tienes una linterna ultravioleta y un control remoto. Si ves a un colérico, apúntalo con la linterna o haz que vaya a una trampa. Se activan con el control. ¿Entendido? Entendido. Perfecto. Ahora al grano. A pesar de tus esfuerzos, la misión de Brecken ha fracasado. Mierda. ¿Está bien? Está vivo, pero tienes que volver a la torre. Jade quiere ver a todos los exploradores y tú eres uno de ellos. Thank you.
He terminado los encargos de Spike. Espero haber hecho suficiente. Si no conseguimos más anticina, todos morirán en la torre. He tenido que pasar la noche en la zona segura porque se ha puesto el sol y se me echaba la noche encima. Mal al horno y la quemó. Y ella y su hermano Hansel fueron libres para volver con su padre, que estaba preocupadísimo por ellos. A pesar de ser unos niños pequeños, Hansel y Gretel fueron más listos que la bruja. ¿Sabéis? Este cuento es real. Hasta unos niños pueden ganarle a una bruja mala si son listos. Así que tenéis que ser listos. Y recordad que quien tiene hambre puede hacer cosas terribles. Tenéis que estar alerta porque hay brujas malas y monstruos que podrían intentar atraeros con migas de pan.
He terminado los encargos de Spike. Espero haber hecho suficiente. Si no conseguimos más anticina, todos morirán en la torre. He tenido que pasar la noche en la zona segura porque se ha puesto el sol y se me echaba la noche encima. ¿Sobreviviremos? Ven, tengo una oferta especial para ti. Ya hace 3 meses. ¿Cuándo nos dejarán salir? Habla Crane. Informa. Posible encuentro con el líder de la torre dentro de un rato. Recibido. Confirma su identidad y contáctanos lo antes posible. Parece que la misión de Brecken ha fracasado. Jade ha convocado una reunión en la torre. Es una buena ocasión para conocer a Brecken y confirmar su identidad. Buen trabajo, 31. Digo, Crane, ¿verdad?
Crane. Anoche, un equipo de corredores fue con Brecken a por un suministro aéreo. Los mordedores mataron a todo el equipo. Los hombres de Rice le dieron una paliza a Brecken y le robaron el suministro. Ahora Brecken quiere ir en persona a por el próximo suministro, pero no podemos dejarle. Tienes que ayudarme a convencerlo, ¿vale? ¡Por el amor de Dios! ¡Si no puedes ni andar! ¡Te necesitamos vivo, idiota! Bien, vamos a entrar. Muéstrate seguro. ¿Brecken? ¿Lena? Tal vez tú puedes convencerlo. Jade, ¿quién es tu amigo? Kyle Crane. Mira, Brecken, lo último que necesitas ahora es volver a salir. Encontraremos otra solución sin que corras peligro. ¿Verdad, Crane? Iré yo. Yo lo haré. ¡Eso es! Puede ir, Crane. Lo hará encantado. Dios, no te ofendas, amigo, pero estás muy verde. No puedes... Crane se las arreglará. Empezará en el lugar adecuado. Y Lena tiene razón. Te necesitamos aquí a cargo de la torre, para que los convenzas de que no se acaba el mundo. En fin. Lo mismo, podríamos intentarlo de nuevo antes de ir a ver a Rice. Sí, de acuerdo, bien. Buena suerte, Crane. Cade, ¿tienes un segundo? Claro. Ve al caldero. Hablaremos pronto. Oye, tenemos que hablar. Brecken ha quedado muy mal herido. Es peor de lo que quiere reconocer delante de los demás. Se ha llevado un buen golpe en la cabeza. Estás sufriendo ataques y no tengo Loratrax. No creo que nadie tenga. Cuando empezó la infección, la gente consumía medicamentos anticonvulsivos como si fuesen caramelos. Se agotaron hace semanas. Sí, así es. ¿Cómo lo sabías? ¿Qué necesitas que haga, Lena? Hay un hombre en la ciudad llamado Gazi. Aunque no está muy bien de la azotea, la verdad. Su madre tenía epilepsia, por lo que le compraba la medicación todos los meses. La pobre mujer murió hace 2 años, pero Gazi seguía yendo a la farmacia por las medicinas. A Gazi le gusta su rutina y puede ser muy insistente, así que se las seguían dando. ¿Y crees que tiene un cargamento de ellas? Es la única persona que se me ocurre que pueda tener lo que necesitamos. Gazi vive bajo el paso elevado. Ah, no le hables de la muerte de su madre. No lo entendería. Deben de quedar muchas cosas en la casa de empeños de Davut. Un poco de todo. Ahora mismo me viene bien cualquier cosa. Oye, ¿tienes otro juego de llaves para la 202? ¿Cuál es el problema? Ahí dentro está pasando algo, y la puerta está cerrada con llave.
¡Bahir! ¡Abre la puerta! ¿Qué pasa aquí? Bahir se ha encerrado en la habitación y lo hemos oído gritar. Puede que se haya transformado. ¿Lo oyes? No puedo abrir la cerradura. ¿Quieres probar tú? Tienes que abrir esa cerradura. ¡Tío! ¡Es bueno! ¿Bahir? ¿Estás ahí? ¡Ayúdame! Dime, ¿qué te pasa? No puedo moverme. Parece que el pecho me va a explotar. ¿Te estás transformando? No, me tomé la anticina y entonces me empezó a doler. ¡Oh! ¡El vial está en el suelo! Menuda mierda te has tomado. ¿Eh? Que es falsa. ¿De dónde la has sacado, Bahir? Por favor, necesito un médico. Primero dime quién te la vendió. No puedo, lo prometí. Es un tío muy útil. Me trae cosas del exterior. Como anticina falsa. Hay gente que se la podría estar dando a sus hijos. ¿Quieres que sufran así? No, Dios, no. Pues dime quién te la vendió. Joseph, es uno de los exploradores. Es rarito. Vive en la azotea. Iré a por la doctora Lena. ¡Oh! Date prisa, por favor. ¿Qué ha pasado? ¿Lo has matado? No se está transformando, pero necesita un médico. Creía que se estaba transformando. Aún así, deberíamos vigilarlo de cerca. Si necesita un médico, deberías ir a por la doctora. Verás, tengo que salir de aquí y llevar a mi mujer y mi hijo a un lugar seguro. A mí me parece que este es el único lugar seguro que hay. Quizá en los barrios bajos, pero ese distrito es peligroso. No es lugar para una familia. He encontrado una salida. ¿De los barrios bajos? No puedo darte más detalles, pero tengo que atravesar la ciudad y no puedo hacerlo sin un arma. Si me consigues una, te diré un sitio que aún no ha sido saqueado. Te prometo que no te arrepentirás. ¿Cómo sabes que aún no ha sido saqueado? Porque solo hay una persona con acceso a él. Y la tienes delante de tus ojos. Tráeme un arma y te daré las llaves y todo lo que encuentres allí. Deberías echarle un vistazo a esto. El número de lote no es correcto. ¿Es falsa? Alguien del 20 lo ha cogido y ahora no puede levantarse. Amán, ve ahora mismo. ¿De dónde la sacó? De Yusuf, uno de los exploradores. Pues él no la puede estar fabricando aquí. Así que alguien se la está pasando. Hablaré con Yusuf. Cuanto antes mejor. No le hagas daño. Solo habla con él. Ah!
¿Yusuf? Bienvenido al emporio de Yusuf. Si es difícil de encontrar, Yusuf lo encontrará. Yusuf tiene todo lo que necesitas. Estoy buscando anticina. Me lo imaginaba. Pues hoy es tu día de suerte, colega. No, Yusuf. Es el tuyo. Porque te voy a dar la oportunidad de que confieses de dónde sacaste esa mierda falsa que le vendiste a Bajir. ¿Bajir? ¿Qué Bajir? ¿Conozco a ese tal Bajir? Por poco se muere con esa anticina falsa que le vendiste. ¿Falsa? ¿Me estás diciendo que no es buena? ¿Estás seguro? Les acabo de comprar 10 diales a esos tíos. Me he dejado una pasta. ¿A qué tíos? Bueno, ese es un tema delicado. ¿A qué tíos, Yusuf? Estoy perdiendo la paciencia. Hay un edificio cerca de la farmacia en el que viven algunos supervivientes. No sé cuántos. Nunca he entrado. Tienen algunas medicinas auténticas, supongo que de la farmacia. Pero también fabrican las suyas propias. El tío con el que trato se llama Bento. Vas a quemar los viales que te quedan. ¡Pero me han costado un dineral! Y más que te costarán si te vuelvo a ver traficando con esa mierda. Ya hace 3 meses. ¿Cuándo nos dejarán salir? Adelante. Hemos encontrado otros 2 viales de anticina falsa. Brecken está que echa humo. Me lo imagino. ¿Cómo está Bajir? Está estable, pero no lo estaría si hubiéramos llegado 10 minutos más tarde. Esa cosa es letal, Crane. Acabar con su negocio debe ser tu principal prioridad. Entendido. ¡No he acabado contigo! ¿Estás de coña?
por ahí. Genial. A ver cuántos la palmamos recogiendo frascos de pastillas vacíos. ¿Quieres preguntarle a Bento? No, ni de coña. ¡No he acabado contigo! Eso está claro. He oído que vendéis anticina. ¿Y quién te lo ha dicho? ¿Un pajarito? La misma persona que me ha contado que estáis fabricando basura y metiéndola en viales falsos. ¿Basura? Mi fórmula es 50 veces mejor que esa mierda que lanzan en las cajas. No solo te mantiene sano, sino que te da una fuerza superior, una velocidad increíble y una mirada láser. Podría quemarte con solo mirarte si quisiera. Voy a cerraros el chiringuito, Bento. Sí. Yusuf dijo que buscarías problemas. Yusuf tenía razón. ¿Eres hombre muerto, cabrón? ¡Tenemos visita! ¡Me estás cabreando! ¡Joder! ¡A por él! ¡Usad vuestras poderes! ¡Matadlo! ¡A por él! ¡No he acabado contigo! ¡Estrépenlo! ¡Eso ha dolido, joder! ¡Te voy a arrancar las putas tripas! ¡Que sufra! ¡No ha terminado!
¡A por él! Estoy justo aquí. Vamos al lío. ¿Qué tienes miedo? ¡Da la cara como un hombre! ¡No he acabado contigo! ¡Me estás cabreando! ¡Estás muerto! ¿Me oyes? ¡Da la cara como un hombre! ¡Estoy justo aquí! ¡Vamos al lío! ¡No he acabado contigo! ¡Al lío! Ahora. Estoy justo aquí. Vamos al lío. No seas así. Venga, baja, vamos al lío. ¡Joder!
mío. ¡Vamos al lío! Al lío. ¡Joder! ¡Estás muerto, me oyes! Lena, aquí Crane. Sí. Pues decirle a Brecken que el falso laboratorio ha sido clausurado. Buen trabajo, Crane. Qué alivio. ¿Estás bien? Estoy bien, pero Yusuf les dio el chivatazo de que iba de camino. Me lo temía. Brecken y... iba a encerrarlo, pero ya se había largado. Si vuelve, tendré unas palabras con él. No se va a ir, lo encuentra.